Así es como quedó esta deliciosa pescadilla. Miren. Rica. Hola, hola. Bienvenidos a mi canal, al Rinconcito de Patty, en el cual prepararemos deliciosas comidas caseras, saludables y económicas. Hoy traigo para ti unas deliciosas pescadillas de sardina con papa. Son muy fáciles de hacer y muy deliciosas. Ten listos los ingredientes y vamos a cocinar. Acompáñame. Para preparar esta deliciosa receta vamos a necesitar una sardina de 425 gramos, 3 papas peladas picadas en cubitos y previamente cocidas, 3 jitomates picados en cubos, de 2 a 3 chiles picados, media cebolla picada, tortillas calientes, media cucharadita de caldo de pollo en polvo, aceite el necesario, cilantro previamente lavado y desinfectado, picado. Para acompañar las pescadillas vamos a necesitar lechuga lavada, desinfectada y previamente picada. Y para acompañar las pescadillas esta deliciosa salsa verde con aguacate. Vamos a cocinar. La sardina es un alimento muy nutritivo. A pesar de que nos proporciona fósforo, hierro, yodo, magnesio, muchos le retiran la columna, son estos huesitos que tiene en el centro, están muy blanditos. Estos contienen muchísimo calcio que nos ayudan a nuestros huesos, aparte de las vitaminas, y no podría faltar el omega 3, que nos ayuda a reducir bastantísimo el colesterol. En un sartén previamente caliente le colocamos 2 cucharaditas de aceite. Me pasó comentarles que un ajito, le vamos a colocar un ajito triturado para que le dé mucho más sabor. Enseguida le colocamos la cebolla. Revolvemos bien. Si a alguien no le gusta la cebolla, no se la puede poner, igual si comen muy poco picante, solamente uno. Yo, mis hijos no comen lo que es la cebolla, no les gusta el sabor a la cebolla. Lo que hago después de que la frío, la voy a moler. Ya que molí la cebolla y el ajo, la regresé al mismo sartén. Voy a colocar el jitomate, el chile. Yo le voy a poner poco porque lo van a comer mis hijos, entonces ellos no comen mucho picante. Colocamos las sardinas, las vamos a picar muy bien con la cuchara o el cucharón para desmenuzarlas. Ya que está bien picadita la sardina, le colocamos el jugo con el que venía la sardina. Rectificamos de sal. Le falta muy poquita sal. Le voy a poner la media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Si está bien de sal, ya no le pongas el caldo de pollo. Pasados unos 2 minutitos, le ponemos las papas que previamente cocimos. Revolvemos bien. Rectificamos nuevamente de sal. Si le hace falta, le podemos poner. Le colocamos 2 hojitas de laurel para neutralizar el sabor a pescado, que no esté muy fuerte. Dejamos hervir por unos 2 minutitos y esto ya está listo. Pasados 2 minutitos, retiramos las hojitas de laurel. Colocamos el cilantro que ya picamos y apagamos. Revolvemos
en forma envolvente para que no se deshaga la papa. Dejamos enfriar y vamos a preparar las pescadillas. Para preparar las pescadillas, aquí tenemos ya las tortillas previamente calientes. Le colocamos la sardina. Le ponemos unos palillos para que no se abra. Y así queda. Las llevamos ahorita a freír. Aquí tengo un sartén previamente caliente y con aceite. Vamos a freír las pescadillas. Ya que se doraron de un lado, las volteamos del otro lado. Ya que se doraron, las sacamos, las ponemos en papel absorbente. Y así seguimos con todas. Aquí está la pescadilla, le retiramos el palillo. Miren. Le colocamos la lechuga y su salsita con aguacate. La puedes acompañar con arroz rojo. Y así es como quedan estas deliciosas pescadillas de sardina con papa. Muy económicas y súper rendidoras. Si te gustó este video, dale muchos likes y suscríbete, que me ayudarías. Y te espero aquí, en el rinconcito de Patty, para otra nueva receta. Te mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Cuídate. Bye. Muy doradita. Gracias.